¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy. Y bueno, pues continuando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos, pues bueno, toca turno de hablar del tercer larga duración de la banda norteamericana Construct of Lethe, que lleva el título de A Kindness Dealt in Venom. Bueno, esta última entrega, esta nueva producción, nos entrega 12 canciones, 44 minutos de duración, sale de la mano con Transcending Obscurity Records. Y bueno, antes de decir de qué va este álbum, creo que me parece pertinente decir que, pues si tú como yo conoces las anteriores producciones de Construct of Lethe, pues das cuenta que la banda ha estado teniendo un crecimiento producción tras producción. Y ojo, realmente, ok, entiendo que pues la banda nada más lleva 3 álbumes contando esta nueva producción del 2024, pero que si tú comparas su trabajo debut con este Exiler, que fue su segundo larga duración, pues vas a encontrar que la banda ha tenido un crecimiento con respecto a estas dos producciones, donde pues realmente creo que incluso en Exiler ya encontraron una banda que estaba afianzando mejor su sonido, ya más que tener varias ideas dispersas en sonido, pues realmente creo que más bien hay encontrado una banda que ya estaba generando como aterrizando esas ideas en algo un poco más concreto, ¿no? Y que, güey, ¿por qué te comento ello, no? Porque cuando tú escuchas A Kindness Dealt in Venom, o bueno, más bien antes de empezarlo, pues realmente creo que, te voy a ser honesto, yo honestamente me iba con la idea de que este iba a ser la continuación de que, pues de su Exiler, ¿no? O sea, me pareció que Exiler era muy buen trabajo, que realmente está muy chido, y pues honestamente yo tantito esperaba, y realmente sí, que mantuviera esa idea, ¿no? Y con respecto a Exiler, podría decirte que Construct of Lethe en A Kindness Dealt in Venom, podría decirte que sí mantiene ciertas ideas, o sea, mucho del sonido que encuentras acá empezó siendo desarrollado, mejor propuesto, sobre todo en Exiler, aquí lo siguen exponiendo. Pero me parece que en esta tercera entrega también la banda arriesga sobre su propuesta. Realmente creo que aquí sí hay como este giro de tuerca, sí hay esta intención, pues de, como lo digo, arriesgar, emprender prácticamente en no tener que repetir el álbum. Bueno, su segundo larga duración. Y ojo, para mí sería fácil, o bueno, yo creo que para cualquier músico sería fácil decir, güey, pues cierto álbum ha tenido muy buena acogida o nos gustó, ¿sabes qué? Pues hay que irnos, nuestra siguiente producción tiene que mantener esa línea de trabajo. Y realmente creo que, o sea, en el caso de Construct of Lethe, sí hubiera sido como lo más barato, lo fácil, el camino sin tantas vueltas o incluso sin tanto bache, pues bueno, repetir lo ya hecho. Y me parece que desde ahí dices, güey, qué buen álbum. ¿Por qué? Ya aterrizando un poco más las ideas, te podría decir que sí, si tú ya conoces a Construct of Lethe y sobre todo con este Exiler, sabes que nos presentó un death metal y que incluso ahí ya lo aterrizó más dentro de ciertas influencias, como lo es por ejemplo Ulcerate, como Simulation, como lo es el mismo Gorguts. Ok, aquí en A Kindness Dealt in Venom, la banda lo mantiene mucho de ese sonido trabajado, mucho de esas líneas. Incluso me parece que al principio de lo que es la primera escuchada, y sobre todo en la primera parte, obviamente, pues te soy franco, sí estaba yo pues casi comprobando lo que tenía yo en mente, ¿no? De que la banda pues nos iba a presentar Exiler parte 2, o bueno, que cuando menos no lo repitiera, sino que mucho de lo que nos iba a presentar pues ya lo iba a afianzar más acá, o de las ideas de Exiler, ¿no?
Y realmente, como te digo, creo que sí en la primera escuchada y sobre todo en la primera mitad es donde pensaba ello, ¿no? Que realmente la banda iba a seguir desarrollando esas ideas, pero que conforme vas escuchando el álbum y sobre todo pasas de esa parte media, encuentras que el álbum cuenta con sorpresas. ¿Por qué? Ok, acabamos de encontrar que no solamente desarrollan esta idea de intrincación, dinamismo, obviamente mucho de las influencias que tienen acá, vas a encontrar mucho el sonido de disonancias al tipo Ulcerate, al tipo Gorguts, pero igual vas a encontrar una pared muy pesada, como por ejemplo, aparte lo puede manejar también una banda como Immolation. Pero aparte de ello, vas a encontrar que no solamente desarrolla, como lo digo, intrincación y dinamismo y disonancias, sino que incluso aquí se atreve llevándolo a más, en que con ciertos momentos en específico en la producción encuentras recursos también industriales, recursos como percusiones, como por ejemplo trabajos vocales, corales. Y ojo, no te digo que sea toda la producción, sino que más bien me parece que son momentos muy en específico donde vas a encontrar ese tipo, por ejemplo, unas voces más adicionales como coros. Vas a encontrar, obviamente, como te digo, el trabajo de percusiones, incluso, pues, como lo digo, obviamente el trabajo de elementos industriales electrónicos. Dándole aquí a este álbum, sin duda alguna, otra. Pues haciendo que el álbum sea otro tipo de experiencia. O sea, realmente creo que aquí Construct of Leafy realmente me ha dejado como una gran sorpresa, ¿no? O sea, porque aparte de que nos desarrolla eso, me parece que lo desarrolla bien. Creo que parte en esencia de que lo esté bien desarrollando es que no es en todo el álbum. Ojo, digo, quién sabe si su siguiente larga duración se avienta en todo un álbum mezclando todos los elementos con su death metal y a ver cómo les queda. Pero creo que aquí realmente lo que funciona muy bien es ello. O sea, son momentos muy en específico y que, o sea, siempre te van a mantener como este sentido de, güey, ahora están haciendo esto, o aquí me están entregando aquello, o ah, aquí regresó, por ejemplo, las percusiones. Haciendo pues que de este álbum sea una maravilla, cabrón, desde un principio. Instrumentalmente, ok, guitarras con riffs agresivos, notas disonantes, con líneas intrincadas, bastante abrasivas. Eso va a presentarnos las guitarras. Batería, dinámica en intención, realmente siempre en la línea de la agresividad, sin duda alguna. Pero que aparte de ello, no solamente nos va a estar presentando esos cambios de tiempo, de ritmo, de intención, sino que incluso hasta nos va a ir presentando el aporte de percusiones, como ya lo comenté. El bajo me parece que es contundente, agresivo. Ok, creo que realmente su presencia sí se pierde mucho con respecto a los otros dos instrumentos, las guitarras o por ejemplo la batería, pero que, güey, cuando lo encuentras o le pones más atención a la producción, bueno, lo encuentras y sabes que le está inyectando un poco más, no sé si decir estamina, pero o incluso más bien agresión a la pared. Vocalmente, Death Growl. Bien presente, realmente creo que no se sale de la línea y que, güey, realmente, o sea, realmente creo que incluso hasta uno pensaría que esto va a ser pues todo el trabajo vocal y como te digo, hay algunos momentos en los cuales hay un aporte más de coral o tal vez un tipo de canto sí extremo, pero no tan, no en esa línea de Death Grow. Realmente creo que, ok, dentro de las líneas, de por sí, creo que incluso dentro de los recursos instrumentales más clásicos del death metal, hacen una joya. Pues súmale todo ello a lo que ya te he comentado, incluso pues la presencia de un sintetizador, que no abarca toda la mezcla, y creo que, o mezcla o producción, sino que incluso creo que es en momentos bien específicos, como te digo. Pero cuando hace presencia, güey, la primera escucha es una sorpresa. Y conforme lo vas escuchando, güey, te afianza a seguirlo escuchando, repitiendo. Porque le da un sentido un poco más de originalidad. Incluso, pues, genera mucho potencial con respecto a lo que podría presentar a futuro la agrupación.
Como digo, realmente creo que a principio sí te diría que es un death metal, incluso con percusiones, canciones como por ejemplo Betanoir, incluso I Am Lion Killer, sintetizador en Flickering, incluso pues como te digo, el trabajo coral en ay, no, con qué canción, pero bueno, ahí está en una, y realmente no la noté, creo que fue lo que se me olvidó, pero bueno. Independientemente de todo ello, realmente creo que el trabajo es fenomenal. O sea, realmente creo que es de estos trabajos que yo no me esperaba que fuera este tipo de sorpresa y que desarrolla muy bien sus pistas. Y ojo, realmente las pistas largas es donde más desarrolla el trabajo. O sea, sobre todo en canciones como esta Bete Noir, esta Contempt, Labyrinth in Terror, Paroxys as Pragmatism. Creo que son las mejores pistas y sí, donde mejor desarrollan sus ideas, sobre todo sus ideas de intrincación, de dinamismo. Pero es en las pistas cortas donde encuentras ese potencial en ideas, o sea, donde encuentras tal vez, por ejemplo, esta cuestión de percusiones, la cuestión, por ejemplo, incluso del sintetizador, es en las pistas cortas que también tienes este trabajo, porque hay canciones que van desde casi, o más bien superando los 9 minutos, como canciones que pues, llegan a 2 minutos y medio. Por ello, yo te invito a que puedas escuchar Echidnas dealt in Venom, dealt in Venom, The Construct of Lethe, de forma completa y como lo presenta la banda. Creo que es todo un viaje, toda una experiencia. Al cual, pues a esta experiencia, pues yo le pongo entre un 4, 4.5 de 5 puntos. Solamente superado por el trabajo de Warmth. Realmente por eso no fue mi recomendación de la semana. Pero aún así, es un álbum digno de ser escuchado y comentado. Y si tú ya lo escuchaste, hazme saber en sección de comentarios qué te parece, qué opinas de este, para que también los que no han podido escucharlo se nutran de una opinión ajena a la mía. En ese caso, esto de mi parte, soy Droid, suscríbanse al canal. Hasta luego.